Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Les estoy haciendo este video para mostrarles cómo hacer masa de sal. Los ingredientes que necesitamos son harina, sal y agua. Yo tomé como medida este vasito, pero ustedes pueden usar una taza, lo que quieran. Es una medida de harina, la vamos a poner acá en otro recipiente, media medida de sal. Vamos a mezclar estos dos ingredientes. Pueden usar una cuchara, un tenedor o hacerlo con los dedos. Mezclamos. Una vez que está todo bien mezcladito, vamos a pasar a hacer algo con el agua. El que tenga ganas y tenga el material lo puede hacer, y si no, pueden hacer una masa de color blanca. Yo acá tengo colorante, el colorante que se usa para las tortas, que es comestible. Este es de color naranja. Con un palito voy a poner acá en el agua y mezclar para que el agua se tiña de este color. También lo pueden hacer con témperas si tienen en casa témperas, o acrílicos, con cuidado para no mancharse de la ropa. Mezclamos. Cuando ya está todo bien mezcladito, vamos a ir agregándole el agua a la mezcla de harina y sal que ya habíamos preparado antes. Ahí está. Vamos a ir poniéndole de a poquito y revolviendo. Sí. Un poquito más. Vamos a ir poniéndole de poquito el agua, porque si nos pasamos de agua, después vamos a tener que ponerle más harina porque se nos va a pegar. Es más o menos una medida más de agua. Vamos a poner un chorrito más. Bueno, cuando vemos que ya se fue formando la masa, la vamos a sacar de acá y la tiramos sobre la mesa o la mesa donde estén haciendo la preparación. Ahora sí, con las manos, terminamos de unir todo esto. Y amasamos. Si vemos que se nos empieza a pegar, tengan a mano un poquito de harina, como yo tengo acá, para agregarle y que no se nos pegue en la mesa ni en las manos. Bueno, y ahí está lista nuestra masa de sal. ¿Sí? El que quiere le puede agregar a esta mezcla algunos otros materiales para que quede con diferentes texturas. Por ejemplo, le pueden poner arena
o sal gruesa, entonces van a sentir una masa más áspera, ¿sí? Ahí está. Bueno, espero que la hagan y que les quede bien y puedan jugar mucho en estos días con masa de sal. Les mando un beso. Chau, chau.